adquiere como nivel de organización. Aquí creo que vamos a discutir en el día de hoy esa parte importantísima, porque la gente solicita organización momentánea mientras que la plata después desaparece. Entonces, ojalá que las instituciones vengan bien y continúen bien para que queden en la comunidad permanentemente. Este trabajo es muy satisfactorio porque nos da la oportunidad de trabajar con asociaciones que realmente necesitan el acompañamiento de profesionales para que podamos enseñarles, guiarles y sacar, ayudarlos a sacar adelante una empresa. Bueno, algo enriquecedor dentro del taller fue el comentario que hicimos acerca de las debilidades, fortalezas y lo que quiere el programa Oportunidades Rurales con nuestros contadores, auditores y nuestra herencia. Dentro del grupo de los contadores nos pudimos dar cuenta que ellos tienen dificultades en algunos casos porque las organizaciones no tienen el conocimiento suficiente sobre la normatividad, no tienen una cultura y ellos tienen que enriquecer y llegar a concientizar para que efectivamente puedan presentar sus informes, llevar la contabilidad, ser ordenados con su archivo y con todas las cosas que ellos necesitan cumplir. Aparte de eso, también encontramos que los auditores en algunos casos tienen dificultades para el desplazamiento, ya sea por orden público o ya sea porque quedan a mucha distancia. Es súper importante y a ellos les quedó claro la visita a la unidad económica, tanto al contador, al auditorio, a la ARS. Sin conocer la unidad económica no podríamos hacer una contabilidad, sin conocer la unidad económica no podemos hacer una auditoría, no podemos hacer una interventoría y un seguimiento, sin tener la certeza de qué es el negocio que hace y para dónde va. Es muy importante como auditora, como contadora, que dentro del programa exista una unidad, exista un equipo para que el proyecto salga avante, salga con todos sus objetivos, se puedan cumplir. Es misión de nosotros como contadores y auditores llegar a ellos en una forma más fácil y para que ellos puedan entender y para que ellos puedan querer hacer un proyecto. Si nosotros como auditores y contadores les damos esas herramientas para que ellos vean más fácil el trabajo de una organización, el proyecto puede llegar a ser más relevante de lo que ellos quieren esperar. Inicialmente ahorita empecé el proceso con Oportunidades Rurales, con la Asociación Asofrupal del municipio de Paipa. Ellos son del corregimiento de Palermo, manejan el tema de la pulpa de fruta, básicamente la de mora. Es una organización muy bonita, es un paisaje muy hermoso que los invito a conocer. Bajo esta expectativa, inicié con ellos este año y vine a la capacitación de hoy que están ofreciendo ustedes, que me parece muy interesante, me ha parecido una capacitación muy enriquecedora para nosotros los profesionales, tanto contadores como auditores, ya que despejamos muchas inquietudes, muchas incógnitas que teníamos acerca de cómo legalizar estos proyectos. Realmente muy agradecida, me siento muy bien, me sentí muy bien, recogí mucho conocimiento, aparte de que pues ya la parte contable y ya el conocimiento acerca de la materia, de cómo hacer los registros contables, eso ya se tiene claro, pero ya la parte de legalización de cuentas hacia ustedes quedó todo muy claro. Muchísimas gracias.